Somos la voz de una actividad de emisora católica del Táchira. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Ofrecemos el santo sacrificio de la Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestros obispos, Monseñor Mario y Juan Alberto, por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por cada ser humano. Colocamos sobre el altar de Dios, en este día, la paz en nuestra patria Venezuela, para que sea el Espíritu Santo de Dios el que conduzca nuestro país por los senderos y los caminos de la paz. Ofrecemos la Eucaristía por el señor Vladimir, por su esposa, por sus hijos, por aquellos que junto a ellos trabajan aquí en la radio, en las redes sociales, para que iluminados siempre por el Espíritu Santo de Dios, lleven al mundo entero la buena nueva. Ofrecemos la Eucaristía por el eterno descanso de todas las benditas almas del purgatorio, por nuestros hermanos José Gonzalo Díaz, sexto día de su novenario, Aura María Méndez Becerra, 7 años de su partida, Gladys Elena Pineda Pérez, 22 meses de su partida a la eternidad, Mercedes Guadalupe Roa, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Leida Pernía, Enrique Labrador, todos los fieles difuntos. Bienvenidos todos los que a través de la radio, a través de las redes, participamos viva y activamente de este encuentro con Jesús. Que sea el Espíritu Santo el que nos abra y disponga para estar con Él. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En este día la Iglesia celebra la memoria de 3 grandes santos muy cercanos a Jesús, a Marta, María y a Lázaro. Pidámosle al Señor para que en este día santo, donde recordamos estos grandes santos, nos ayuden también a nosotros a la cercanía con Cristo. Pidámosle al Señor perdón por todos los pecados que hayamos cometido a lo largo de toda la historia, de nuestro caminar, todos los pecados del camino. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos
y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Cuando Jesús llegó a Betania, una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Marta el privilegio de hospedar y servir en su casa a tu Hijo Jesucristo, concédenos por su intercesión no cerrar nunca nuestras puertas a los que nos necesitan y ser recibidos por ti en tu casa del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. El Señor me dijo: ve a comprar un cinturón de lino y póntelo en la cintura, pero no le metas en el agua. Compré el cinturón y me lo puse en la cintura, según la orden del Señor. Entonces el Señor me habló por segunda vez y me dijo: toma el cinturón que compraste y que llevas puesto en la cintura. Levántate y vete al río Éufrates y escóndelo allí, en el agujero de una roca. Fui y lo escondí en el Éufrates, como me había ordenado el Señor. Al cabo de mucho tiempo me dijo el Señor: levántate, vete al Éufrates y recoge el cinturón que te mandé que escondieras allí. Fui al Éufrates, escarbé y recogí el cinturón del sitio donde lo había escondido, pero el cinturón se había podrido. No servía para nada. Entonces el Señor me habló y me dijo: esto dice el Señor: del mismo modo haré yo que se pudra la gran soberbia de Judá y de Jerusalén. Ese pueblo malvado se ha negado a obedecerme, se porta obstinadamente, ha seguido a otros dioses para servirlos y adorarlo. Y será como este cinturón, que ya no sirve para nada. Porque así como el cinturón va herido al cuerpo, así quise llevar unidas a mí a la casa de Israel y a la casa de Judá, para que fueran mi pueblo, mi fama, mi gloria y mi honor. Pero ellos no me escucharon. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Abandonaron a Dios que los creó y olvidaron al Señor que les dio la vida. Lo vio el Señor y encolerizado rechazó a sus hijos y a sus hijas. Abandonaron a Dios que les dio la vida. El Señor pensó:
me les voy a esconder y voy a ver en qué acaban, porque son una generación depravada, unos hijos infieles. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Ellos me han dado celos con un Dios que no es Dios y me han encolerizado con sus ídolos. Yo también les voy a dar celos con su pueblo que no es pueblo y los voy a encolerizar con una nación insensata. Abandonaron a Dios que les dio la vida. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano Lázaro. Apenas oyó María Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro. Pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh Dios que iluminaste los corazones de tus fieles con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese tu Espíritu y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En este día, amados hermanos, nos unimos a la Iglesia Universal, en este día santo, en esta memoria a la cual somos llamados todos, de Santa Marta, en pedir a Dios el aumento de la fe en nuestros corazones. Hoy es un día en que recordamos esta memoria y hemos tomado la misa de hoy, de la iglesia de hoy,
para traer a la memoria y hacer memoria de estos santazos, familia, amiga de Jesús, algo muy hermoso, algo muy bello. Y nos hemos unido en la oración y hemos venido con un corazón dispuesto. Hemos venido al altar de Dios para implorar de Él su santa protección, implorar su bendición, sea Él el que nos ilumine y nos bendiga en el camino por la vida. Por eso bendecimos, glorificamos a Dios en este día, en esta memoria, porque también usted y yo somos familia, usted y yo también creemos en Cristo, usted y yo también pertenecemos como Marta, como María, como Lázaro, a esos cercanos de Jesús en esta memoria del día de hoy. Algo hermoso que queremos resaltar en el día de hoy es la fe de esta familia, la confianza plena depositada en Cristo Jesús. Cierto que Jesús amaba de una forma especial a esta familia era muy cercana a Jesús. Por eso cuando muere Lázaro, pues cuando le avisan y Lázaro ya lleva 4 días enterrado, cuando llega Jesús, donde estaban aquellas amigas que lloraban desconsoladas por la muerte de su hermano, pues Jesús se queda un poquito, como que retrasa el camino para manifestar la inmensidad, para manifestar la gloria de Dios. Cierto que después de 4 días un cadáver ya no está bien, ya se está descomponiendo. Y sin embargo, la gloria de Dios se manifiesta allí en la resurrección de Lázaro. Cuando escuchamos el Evangelio, oíamos nosotros ese diálogo entre Marta y Jesús. Y tu hermano resucitará, yo sé que resucitará en el último día, ¿crees en esto? Creo, Señor, que tú eres la verdad, la vida, la resurrección. Y luego el Evangelio narra cómo Jesús manda a Lázaro a salir fuera, sal fuera. Todo esto hace para que Dios se manifieste en su gracia, Dios se manifieste en su amor, Dios se manifieste en su poder. Hay algo que usted y yo debemos tener siempre presente. Dios tiene poder hasta para resucitar muertos. Dios tiene poder hasta para resucitar muertos. Y hoy en este día, en este encuentro de Marta con Jesús, se nos manifiesta el gran poder que Dios tiene en nuestras vidas y en la historia de la humanidad. El poder viene de Dios, la gracia viene de Dios. Dios es el amo y el Señor de todas las cosas, de toda la creación. Por eso hoy se nos manifiesta el poder del resucitar, del volver a la vida, pues para Dios nada hay imposible. Ojalá Dios y usted y yo llevásemos a nuestra alma el diálogo de hoy en nuestro corazón de una plena fe, de un pleno abandono en las manos del Señor, en las manos de Dios. Todo cuanto somos, tenemos y hay en nuestras vidas, pues ciertamente el Señor está en medio de ellas. También tengamos hoy otro encuentro de Jesús. Después de la resurrección de Lázaro, Jesús fue invitado donde esta familia a una comida. Es un pasaje muy hermoso hoy en esta memoria de estos 3 grandes santos que nos pueden servir a usted y a mí en la reflexión del camino y del paso por la vida. Al llegar Jesús a casa
esta mujer, Marta, dice la palabra, pues andaba angustiada, andaba desesperada por las cosas de la casa, por las cosas que había que hacer. Es natural ante semejante visita, ante tal amigo que le había resucitado al hermano, pues ciertamente ella pues quiere darle lo mejor. ¿Qué cosa más hermosa? Ella no quiere darle cualquier cosa al maestro, no quiere darle cualquier comida, sino quiere darle lo mejor que hay en su casa, lo mejor de la amistad, lo mejor del amor que hay en su corazón para Jesús y para aquellos que le acompañaban. Eso es también para usted y para mí. Nunca darle al Señor cualquier cosa, ni cualquier migaja para salir del paso, sino darle a Dios siempre lo mejor en nuestras vidas. Eso debe lo que Marta se preocupaba, iba y venía, corría y se angustiaba, hasta que llegó un momento en que no aguantó, tal vez el desespero, el cansancio, y se acerca donde el maestro y le reclama de alguna forma la actitud de otra persona, María. Vea que allí hay dos pasajes que nos muestran entre las cosas humanas, las cosas de la tierra, las cosas que pasan, las cosas que se van, las cosas que el agua se lleva y las cosas de la eternidad. Y vea que Jesús, no importa que María esté aquí escuchándote y esté aquí sentada al pie tuyo mientras yo me angustio y me desespero en tantas cosas. Tal vez la buena Marta tendría razón, pero Jesús sencillamente exclama estas palabras: Marta, Marta, te angustias y te desesperas por las cosas que has de dejar. María ha escogido las cosas mejores y nadie se las quitará, las cosas de la vida. María lo que hacía era escuchar al maestro el evangelio, y narra que María enjugaba los pies de Jesús con un perfume de nardo muy alto y enjuagaba sus pies con sus cabelleras. Vea el trato: una se desesperaba por la comida, por la que las cosas estuviesen bien y el ser quizás el mejor trato, como usted y yo y mi familia en casa tal vez pudiesen hacerlo igualmente, pues se desesperan, hacen el mejor manjar, y sin embargo la otra persona se queda allí atendiéndolo, escuchándolo allí en la sala, pues no dejarlo solo. También son actitudes, igualmente Lázaro, del cual había resucitado. Vea que se nos muestra a nosotros la cercanía de Dios en la familia. Tal vez nosotros a veces nos desesperamos por las cosas del que tenemos que hacer, y son necesarias, porque si ciertamente no hacemos lo que tenemos que hacer, pues se quedan sin hacer las cosas, y después pues tendríamos hambre, podríamos decir, de muchas cosas. Pero cuando nosotros vemos que lo más importante en nuestras vidas no son las cosas que hemos de dejar y que pasarán, sino las cosas más importantes en tu vida son las cosas de Dios, el escuchar a Dios, el abrir su alma a Dios, el dejarte conquistar por Dios, el escuchar la palabra de Dios, el abrir tu corazón al mensaje divino, entonces todo cobra plenitud en nuestras vidas. Todo pues ciertamente nos lleva a nosotros como a un descubrir que la vida es un llamado a la santidad, que la vida es un llamado a recorrer sencillamente, tanto en la parte de Marta como en la parte de María, conjugar los dos caminos y el de Lázaro en la resurrección, sencillamente para disfrutar de las maravillas de Dios. Por eso usted y yo hemos querido tomar la misa de hoy, de este día de Santa Marta, en esta memoria que la Iglesia nos recuerda, para nosotros revivir en nosotros la importancia del escuchar, de esa importancia de saber escuchar como María, lo que nos dice el Padre: escuchen a mi Hijo, haga lo que María nos dice,
haga lo que Él os diga. El saber escuchar la voz de Dios en nuestro caminar de la vida hace mucha falta, hermanitos míos. Y yo creo que hoy hace mucha falta escuchar la voz de Dios. Hoy hace mucha falta nosotros meternos en el camino del silencio de María, en el silencio de la oración, y saber escuchar el llamado que el Señor nos está haciendo a cada uno de nosotros a volver nuestros pasos, a volver nuestros caminos, a volver nuestras miradas a la gracia de Dios. Solo Dios es el Señor de la vida. Solo Dios es el amo del universo. Y hoy nos muestra su grandeza, su amor, su amistad, su cercanía, su compañerismo. Hoy nos muestra cómo come con nosotros, cómo se acerca a nuestros hogares, cómo se acerca a nuestras familias, cómo comparte esa parte linda de la amistad con esta Marta, María, Lázaro. Pero es que allí estás tú, allí estamos nosotros, pues en esa familia estamos representados todos y cada uno de nosotros. Pidámosle al Espíritu Santo, elevemos nuestra oración para que estos días haya mucha oración en tu alma, en nuestros hogares, para que nos dejemos llenar del Espíritu Santo de Dios, para que no cerremos las puertas a la acción del Espíritu, sino que le abramos a Dios las puertas de par en par, y Dios sabrá qué hacer con su familia. Vamos a hacer la oración de los fieles y pidámosle al Santo Espíritu que nos ilumine a todos. Pedimos a Dios por el Santo Padre, el Papa, por nuestros obispos, por cada sacerdote que pisa la tierra, vivo o difunto, por cada ser humano. Elevemos nuestra oración de todo corazón por nuestra patria Venezuela. Colocamos sobre la patena, sobre el altar, colocamos hoy en esta Eucaristía la paz en nuestra nación, la paz en nuestros hogares, la paz en nuestras familias. Imploramos para que sea el Espíritu Santo el que haga la obra divina, la obra santa, por el bien de nuestro país, de nuestra patria. Roguemos al Señor. Oremos también por el señor Vladimir, por su esposa, sus hijos, por todos aquellos que a través de la radio, todo el grupo, trabajan, luchan para que se mantenga día a día la voz del Señor, para que el Señor los guarde, los bendiga siempre a lo largo del camino. Roguemos al Señor. Oremos también de todo corazón por todos los enfermos del mundo entero, todos los enfermos, tanto del alma como del cuerpo, del espíritu, de la mente, todos los que sufren de una o de otra forma, para que el Señor, que pasó haciendo el bien y curando toda dolencia, pase sanando toda enfermedad. Roguemos al Señor. Elevemos también nuestra oración por usted, amado hermano, que a través de la radio nos sigue, la Santa Eucaristía, para que también tratemos en nuestras casas, en nuestros hogares, en darle no cualquier cosa a Jesús, no cualquier comida a Jesús, ni tratarlo de cualquier forma, sino que el Divino Maestro sea el mejor huésped en nuestra casa. Lo tratemos con inmenso amor, con respeto, y le demos lo mejor de nuestras vidas, y junto a María lo escuchemos, y Lázaro, estemos allí pendiente de ese Dios que nos visita. Roguemos al Señor. Oremos también en este día por el eterno descanso de todas las almas benditas, por el padre Steven, Arnei Steven, por Teresita. Pedimos también por Monseñor Raúl Méndez Moncada, por el eterno descanso de José Gonzalo Díaz, sexto día de su novenario, Aura María Méndez Becerra, 7 años de su partida, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, en estos 22 meses de su partida a la eternidad,
Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Ana María García, Manuel Pérez y todos nuestros familiares, amigos, conocidos, todos roguemos al Señor. En este momento cada uno vamos, los que estamos aquí, los que estamos a través de la radio, de las redes, vamos a hacer una oración muy especial, sabiendo que Jesús está en nuestra casa, que está con nosotros en este momento, que está compartiendo la comida con nosotros, y más es Él el que sirve, el que parte el pan y nos da su cuerpo y su sangre, nos da a comer de su manjar, vamos a orar. Yo te invito a hacer la oración y te invito a hacer la oración por nuestra patria Venezuela. Orar. Nuestra rodilla en tierra por nuestro Señor. Dice Jesús en el Padre nuestro, hágase Señor tu santísima voluntad, hágase Señor tu voluntad divina. Por eso en tu alma, en tu mente, en tu corazón aprovechemos este momento de oración, de encuentro, para que elevemos lo más bonito que hay en ti, lo más sagrado que hay en ti. Escucha, Padre, la oración de este pueblo tuyo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos familias santas. Señor, danos la paz. 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 Se pueden sentar. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Quiero, Señor, mi vida a ti levantar como ofrenda viva ante tu altar. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba
Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en Santa Marta, te pedimos humildemente que así como te fue grato el homenaje de su amor, también te sean agradables las ofrendas con que te manifestamos nuestra sumisión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte, Padre Santo, porque tu gloria resplandece en cada uno de los santos, ya que al coronar sus méritos, corona tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, ayuda con su intercesión y por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, para que, alentado por testigos tan insignes, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ello la corona inmortal de la gloria, por Cristo nuestro Señor. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con la multitud de los santos, te encantamos un himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, Hosanna. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Te ofrecemos este momento, Santo Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos por este regalo tan hermoso que nos das de la Eucaristía, de la oración, del compartir con nosotros como Marta, María y Lázaro, el estar con compartir con nosotros esta comida que es tu propio cuerpo y tu propia sangre. Ven, Señor, a nuestros corazones. Ven, Señor, a nuestras almas. Que como María, usted y yo también busquemos la parte mejor,
la parte que no muere, la parte que no acaba, la parte que nos lleva allí al encuentro vivo con el Señor. María ha buscado la parte mejor, escuchar la voz de Dios. Gracias, Señor, por el regalo de la fe. Gracias porque me has permitido compartir la Santa Eucaristía en este atardecer, en este día santo. Bendito sea, Señor, porque me has invitado a estar contigo a esta fiesta, Señor. Gracias, Señor de la vida. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, con el salmista te damos gracias. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzando el cáliz de la salvación. Te ofrecemos este cáliz por nuestra patria Venezuela, por la paz en nuestra patria. Señor, que seas tú el que conduzca nuestro país por los caminos de la paz, del bien común. Espíritu Santo de Dios, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Cada uno en nuestros corazones, los que estamos aquí, los que estamos en la casa, a través de la radio, a través de las redes, vamos a encomendar a nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad, a todos nuestros difuntos, cada uno en su corazón. Acuérdate también de nuestros hermanos, el padre Steven Harney, Raúl Méndez, Ignacio Coronado, Roberto Arellano, José Gonzalo Díaz en su sexto día de novenario, Aura María Méndez Becerra, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez en sus 22 meses de su partida a la eternidad, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Ana María García, Manuel Pérez, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Jerusalén, nuestra patrona, San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos damos todos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos, danos la paz, danos, danos la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Con dulzura y sufrir contigo, quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. Lo que has llorado lo he llorado también. Date cuenta que tu soledad, que tu incomprensión ha sido mías también. Que ningún hombre, por más que amó, se hubiera entregado al dolor como yo.
que te amo, y fue por amor que yo me entregué. Mírame en la cruz, no hay nada que yo no haga por ti. Hay un momento en nuestros corazones, después de haber participado de la comida con Jesús, de haber recibido su santísimo cuerpo, su santísima sangre, igual que Marta, que María, que Lázaro, tengamos ese ratico de intimidad con Él, ahí en tu corazón, ahí en tu alma. Jesús está en ti en este momento, está en tu alma, está en tu mente, está en tu cuerpo, está en tu sangre, está en tu ser. Jesús, vea que el Evangelio dice, creo Señor, dice Marta, creo Señor, creo. Y tú también cree, yo creo también que Jesús está conmigo en este momento. Tengamos esa intimidad con Jesús en este ratico. Y aprovechemos para hacer esa oración bonita con Él. Como Marta puede haber muchas cosas que nos preocupen. Como María nos abandonamos en las manos de Jesús, escuchando su palabra. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo defiéndeme. En la hora de la muerte llámame y mándeme ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Al pie del Santo Cristo colocamos a nuestro Cristo de la Grita, colocamos nuestra patria Venezuela. Cristo amoroso, que en la cruz clavado tu pecho muestras por mi amor herido, lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe de mi vil pecado. Por ser fuente de bienes me has amado y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra has obligado a darme los bienes cuanto yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, por el eterno descanso de todas las benditas almas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Marta dijo a Jesús: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Oremos. Que la resurrección del cuerpo y de la sangre de tu Hijo nos ayude, Señor, a comprender, por intercesión de Santa Marta, que muchas cosas nos preocupan e inquietan, pero una sola es necesaria: amarte y servirte aquí en la tierra, por Jesucristo nuestro Señor. Nos consagramos a la Virgen Madre de Dios bajo la advocación de Jerusalén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, dame tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor podemos ir en paz. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María, vas. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.